Agradecemos la presencia en este acto de las autoridades encabezadas por el señor presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad, Juan José Plasensotti, a cargo de la Intendencia, a los señores concejales, presidentes comunales, directivos de Asociación Mutual del Club Atlético Argentino, público en general. Vuestra presencia realza este acto de inauguración de la edición número 12 del Argentinito del Club Atlético Argentino, un evento anual que por su dimensión es el más importante de la institución. Es significativo expresar que no puedo ocultar la satisfacción que me produce este hecho al tener en cuenta que toda la infraestructura del club hace tiempo se ha puesto a trabajar para que las instalaciones del mismo se encuentren en inmejorables condiciones para brindar a ustedes las comodidades que se merecen. Por ello, un agradecimiento a todos los dirigentes y empleados del club que nos han brindado hoy condiciones de excelencia que en conjunción con la parte organizativa directa en cabeza de los integrantes y colaboradores de la Comisión del Argentinito harán como nos hemos propuesto el mejor de todos los realizados hasta la fecha y con récord de equipos inscriptos. Pero lo más relevante a destacar es la satisfacción de tenerlos aquí, a las delegaciones de tantos puntos del país y también del exterior, que serán quienes ejecuten la fiesta que nos merecemos. No obstante lo expuesto, este presidente en representación de la institución siempre considera que los verdaderos protagonistas de estos eventos son los deportistas. Ellos lo hacen, sufren, lloran, disfrutan de alegría, hacen que los demás estén pendientes de sus actitudes y aptitudes, de acuerdo a cada circunstancia planteada. Festejarán aunque no triunfen deportivamente, y a ellos va mi especial respeto y admiración. Podemos tener excelentes instalaciones, dirigentes y o colaboradores en todo ámbito, pero si no existen los deportistas, todo se trata de eventos vacíos. Ellos son el alma, el corazón que late a cada paso, defendiendo el honor de la institución que representan, haciendo que nosotros desde afuera solo observemos que les damos las mejores condiciones para su desarrollo, pero no hacemos más que eso. Somos meros espectadores de lujo que con humildad nos rendimos a sus pies. Argentino, como una gran institución que es, los recibe con los brazos abiertos y espera que sean felices, haciendo lo que les gusta, y lo que les gusta debe ser realizado en un clima de racionalidad y respeto, siendo este el sello distintivo que guía además nuestra actuación como dirigentes y como padres. Deportistas presentes, sean felices a su manera. La felicidad no es lo que los demás pregonan, sino lo que a cada uno hace feliz por su propia iniciativa. Y para todos nosotros, los mayores, demos el ejemplo a nuestros niños. Hay dos formas de enfrentar la vida. Una es con el orgullo desmedido creyendo que lo sabes todo, y la otra con humildad reconociendo que tienes mucho que aprender. Argentino, les desea lo mejor. ¡Bravo!